Buenas noches. Buenas noches, Jorge, bienvenido. Buenas noches, Lucía. Buenas noches, Yasmín. Buenas noches, Edith. Buenas noches a todos y bienvenidos todos a esta nueva sesión de esta semana. Pues vamos a seguir desarrollando la temática correspondiente. Corresponde entonces que sigamos hablando de las tablas dinámicas y vamos a hablar de personalizarlas. Como objetivo, entonces, es personalizar las tablas dinámicas de acuerdo al análisis de datos que se necesite realizar. Diseño básico de una tabla dinámica. Un informe de tabla dinámica está especialmente diseñado para 1. Consultar grandes cantidades de datos de muchas maneras diferentes y cómodas para el usuario. 2. Calcular el subtotal y agregar datos numéricos. Resumir datos por categorías y subcategorías y crear cálculos y fórmulas personalizados. 3. Expandir y contraer los niveles de datos para destacar los resultados y ver los detalles de los datos de resumen de las áreas de interés. Número 4. Mover filas
a columnas y columnas a filas para ver diferentes resúmenes de los datos de origen. 5. Filtrar, ordenar, agrupar y dar formato condicional a los subconjuntos de datos más útiles e interesantes para poder centrarse en la información que le interesa. 6. Presentar informes electrónicos o impresos concisos, atractivos y con comentarios. Entonces, estas son algunas de las cosas que podemos encontrar o lo que podemos hacer en un diseño básico de una tabla dinámica. Ya hemos visto las partes de una tabla dinámica que tiene 4 áreas: la de los filtros, etiquetas de columna, etiquetas de fila, valores, en las que en estas 4 áreas podemos nosotros hacer cualquier cruce de datos que se necesite y viéndolo cómo se va representando. Estuvimos utilizando un poco el área de filtro y cómo puede Excel también crear diferentes hojas de acuerdo a los filtros, en el caso que hayan datos en filtros. ¿Y qué queremos organizar nosotros? ¿Sean estos datos organizados en columnas o organizados en filas? Ahí como se vea mejor la representación. Y en el área de los valores, usualmente o en su mayoría de veces siempre vamos a tener valores numéricos en esa área de la tabla dinámica. Justo cuando se ha creado una tabla dinámica, se muestra en la parte derecha de la hoja la lista de campos disponibles y por debajo las áreas donde podemos arrastrar dichos campos, que son estas áreas, y pues que en el lado derecho aparece el panel. Estas áreas denotan cada una de las partes de una tabla dinámica. 1. El filtro de informe. Los campos que coloque en esta área crearán filtros para la tabla dinámica a través de los cuales podrá restringir la información que ve en pantalla. Estos filtros son adicionales a los que pueden hacer entre las columnas y filas específicas. Entonces, hemos observado nosotros en las tablas dinámicas que hay mucho filtro precisamente para nosotros aplicar algún criterio que se desee. 2, etiqueta de columna. Esta área contiene los campos que se mostrarán como columnas de la tabla dinámica. 3, etiquetas de fila, contiene los campos que determinan las filas de la tabla dinámica. 4, valores son los campos que se colocarán como las celdas de la tabla dinámica y que serán totalizados para cada columna y fila. Entonces, esas 4 áreas están disponibles en las tablas dinámicas para utilizarse. Y vamos a continuar con ejemplos de tablas dinámicas. Tenemos la plantilla sugerida para hoy se llama tabla dinámica. Y es básicamente nos dejan disponible casi que la misma plantilla. Entonces, así rápidamente vamos a ir creando esas tablas que, si bien es cierto, ya las habíamos creado en la clase anterior, vamos a crearlas así rápido. Cantidad de personas por departamento.
Cantidad de personas por departamento y sucursal. Estas tablas ya las teníamos en la clase anterior, más estoy haciéndolas así rápido, ¿verdad? Porque ya las habíamos creado. Suma y promedio de sueldo por departamento. Vamos a ver, la voy a crear con por aquí. Suma y promedio de sueldo por departamento. Aquí estoy seleccionando la ubicación, por ejemplo, acá. Dice que esa tabla mostraría sueldo más alto por departamento y cargo. Esas cuatro tablas habíamos creado ayer y ahora las hemos creado nuevamente. Esta tabla que nos cuenta cuántos empleados hay por departamento, esta que organiza igual estos datos que aparecen en filas, pueden aparecer en columnas, en filtros, como el cruce que se vaya necesitando. Esta otra tabla que representa suma y promedio por departamento, y esta tabla que representa departamento y cargo con el máximo de los sueldos. Entonces estuvimos viendo algunas solo permítame, vamos a contestar algo acá. Entonces, vemos en estas tablas diferentes tipos de información mostrada. Ok, luego, algunas, si nos ubicamos, por ejemplo, en esta primera tabla, estuvimos viendo algunas opciones de la pestaña de analizar tabla dinámica. Estuvimos practicando a que por qué mostrar páginas de filtro de informes aparece inactivo. Estuvimos activando esa opción. Por ejemplo, digamos, en estas no aparece no aparecen activas las opciones de grupo. Quiero ver, voy a insertar aquí una columna por hacer una prueba. Voy a insertar aquí una columna y le voy a poner, aquí está, hay una combinación. Entonces igual la voy a seguir combinando. Y por ejemplo, le voy a poner edad. Y vamos a generar algunos números de edad. Y, por ejemplo, voy a poner entre 20 y 50, digamos, la edad. Y lo que voy a hacer es aplicar centrado. Y solo voy a quitar esa función. Y digamos que he agregado como un campo edad.
Aquí, pues, no nos aparece. Vamos a venir aquí a la pestaña de analizar. Vamos aquí donde dice voy a actualizar. Y aquí aparece el campo de edad. Ahorita, pues, ninguna tabla tiene el campo de edad. Entonces, si quisiera, por ejemplo, agregar el campo de edad, ahí pues quizás ahí no serviría de mucho tener suma de edades, ¿verdad? Como que no serviría de mucho. Digamos que vamos a pasar, voy a quitarlo de aquí. Vaya, como es una... En este campo no, a ver, no nos permite, voy a ponerlo aquí, por ejemplo, no se puede superponer la tabla dinámica sobre la tabla dinámica. Vamos a ver. Vamos a actualizar acá y recuerdan que esto de en blanco nos aparecía porque aquí teníamos dos filas, ¿verdad? Y la eliminamos. Ayer hicimos ese ejemplo y voy a crear, por ejemplo, voy a crear una tabla. Aquí dice cantidad de personas por departamento que ya está. Vamos a insertar una. La voy a hacer en una nueva hoja de cálculo. Voy a escribir ahí, por ejemplo, este campo me lo va a llevar aquí, más quisiera dejarlo allí, por ejemplo, y veamos el sucursal, por ejemplo, pero vamos a pasar sucursal para acá. Allí es donde aparecen, ¿verdad?, los botones de contraer, expandir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí en... Aparecen activas las opciones de crear grupo de selección. He hecho una... Aquí esto no está reflejando nada. Si quisiéramos... Allí, pues eso no tiene como mucho sentido tener los departamentos en filas, pero ¿qué sucedería si aquí se han activado estas opciones y presiono crear grupo de selección? Vamos a ver, vamos a mover esto porque lo moví, había funcionado y no nos estaba funcionando. Cuando, por ejemplo, activamos el cuadro de crear grupo de selección, en el caso que yo quiera, como son rangos de edades, ¿verdad? O sea, la base de datos original está presentando edades. Entonces, aquí, si yo quisiera crear un grupo de selección y decir que 20 es el número mínimo que tenemos de la edad mínima que se tiene, y 50, porque yo se lo asigné así, ¿verdad? Que 50 era la edad máxima. Y digamos que, ¿qué pasaría, por ejemplo, si lo ponemos de 20 a 35 y que vaya siendo como incrementos de 5? Veamos qué sucede. Veamos qué sucede con esta agrupación. Entonces, hace que se presenten grupos de edad. En el caso, quiero ver si agrego sueldo. Allí dice que está presentando la suma de los sueldos por rangos de edad. Entonces,
Este es un ejemplo de tener, por ejemplo, edades de empleados y tenerlos agrupados, entre, así como se le indicó, ¿verdad? Que se le indicó que fuera de 20 a 35 y que los rangos fueran de 5. Entonces, aquí está mostrando los departamentos, los rangos, las sucursales y la suma de los sueldos. Entonces, ahí, pues, en el caso de que se quiera un tipo de información así, de agrupación así, por ejemplo. Habíamos visto la segmentación de datos, la escala de tiempo, que en este caso no se puede crear una escala de tiempo porque no hay un campo fecha y por eso habíamos agregado, por ejemplo, un campo fecha. Habíamos visto la escala de tiempo 0101-2022. Por agregar algunas fechas de ejemplo. Y digamos que ya que tenemos el campo fecha, podemos, a ver, este ejemplo podría ser. Aquí no aparece la fecha porque también tenemos que ir a cambiar el origen de datos que es, nos está abarcando desde la columna B. Entonces ahí le ponemos que ahora hemos agregado la columna A. Entonces le cambiamos el origen de datos desde la columna A y ya tenemos el campo fecha. Entonces, si quisiéramos... Vamos a venir aquí, por ejemplo, voy a insertar una tabla que muestre. Lo voy a hacer en otra hoja de cálculo que me muestre, por ejemplo, la referencia no es válida. Actividad 1 de A2 a 153. Veamos. Vamos a seleccionar toda la tabla. A1 de la actividad 1, que así se llama la hoja, de A2 a 153. Me voy a ir a una nueva hoja de cálculo. Y digamos que en esa hoja quiero... Voy a seleccionar la fecha. Y ahí me está mostrando las fechas que están agrupadas y lo podemos observar aquí en el campo de las filas. Y... Igual pongamos sueldo ahí, por ejemplo. Como para hacer una relación. Entonces, aquí en las filas aparece meses, fecha. En este caso no aparece año porque pues es el mismo año el que aparece hasta el final del registro. Entonces, aquí podemos hacer que... Digamos que no se muestra fecha, porque si yo aquí amplío, me muestra el detalle, ¿verdad? Cuando hay un detalle diario de venta, por ejemplo. Bueno, en este caso se está hablando de sueldos. Podría quitar el campo fecha, por ejemplo. Lo podemos quitar. Quitar campo y solo nos muestra los meses. Los meses de enero a mayo. Y aquí está mostrando las fechas menores al 1 de enero. Vamos a ver aquí. Menores al 1 de enero. Nuestra base de datos comienza desde el 1 de enero. Entonces ahí muestra fechas del 1 de enero y de antes. Más no muestra nada porque no tiene eso. Entonces ahí podemos ir como configurando. Voy a irme aquí a agrupar y ahí podemos ir seleccionando si queremos. Si yo en este ejemplo solo le dejara años, pues allí me saldría como el total
En este ejemplo que se está hablando de sueldo, el total de sueldo del año. Y allí puedo ir viendo otra vez en agrupar, si quiero, por ejemplo, por trimestres, si solo quisiera dejar trimestres. Entonces allí nos deja trimestre 1, trimestre 2. Y así puedo ir igual personalizando. Quiero meses, quiero días, horas, minutos, segundos. Entonces, pues ahí quizás en este ejemplo vamos a dejar meses. Y si se quieren los días, pues allí también se pueden elegir, ¿verdad? Cuando estamos utilizando el campo de fecha. Y ahora pues ya se activaría la escala de tiempo, porque eso es lo que solicita esa escala de tiempo, que hayan campos fecha. De lo contrario, no se mostraría. Utilizamos las conexiones de filtro en el que si teníamos, por ejemplo, tener como una visión general del comportamiento de las tablas, aplicamos las conexiones de filtro en el que se inserta una segmentación y allí pues ya se activan las conexiones de filtro para que se vayan cambiando las tablas que sean necesarias. Y así poder tener como un mejor panorama de los datos. Y actualizar que ya lo hemos utilizado, el cambiar origen también lo hemos usado. Aquí en las acciones, si queremos borrar la tabla dinámica, seleccionar, moverla, si quiero llevarme esta tabla dinámica para otra hoja o para otra ubicación. En los cálculos también vimos, por ejemplo, lo del campo calculado. Vamos a ver aquí. Ah, dice está agrupado. Entonces, a ver, cuando tenemos una agrupación de los elementos, el elemento calculado lo agrega cuando tenemos, por ejemplo, el elemento es una fila, ¿verdad? El campo no, lo pudimos ver ayer que el campo es una columna y el elemento es una fila. Veamos, voy a ver aquí un ejemplo de elementos, por ejemplo, voy a hacer allí una tabla como para ver algún ejemplo de los elementos. Voy a poner aquí, por ejemplo, gastos, aquí algún tipo de detalle tal vez. Y aquí, por ejemplo, tenemos gasto 1, gasto 2, aquí puede ser ingreso y gasto. Ingresos y gastos. Y aquí vamos a decir que tenemos un ingreso 1, tenemos un ingreso 2. Y aquí cualquier número, 100, 200, 150, 300. Puede ser que esto sea como solo una pequeña tabla, nomás por hacer un ejemplo. Entonces aquí en insertar tabla dinámica vamos a decirle que lo vamos a querer esa tabla en, vamos a ponerla por ejemplo aquí. Y pues como solo están esas dos cosas, ¿verdad? Entonces aquí nos ha presentado gastos e ingresos. Entonces en cálculos, aquí en elemento calculado, nos aparece el parecido, el cuadro que nos aparecía para los campos, que son las columnas, los elementos que son las filas. Ahí si, por ejemplo, quisiéramos poner vamos a escribir un gasto 3, por ejemplo.
Y digamos que ese gasto, como es calculado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que poner un cálculo. No sé, tal vez en el gasto un incremento del 50%. Ahí no le voy a poner quizás multiplicado por el 50% porque solo me calcularía el 50%. Tendría que ser por 1.5 para que haya un incremento respecto al gasto 2. Veamos qué sucede cuando dejamos, por ejemplo, eso. Entonces, lo que hace es que nos inserta, así como se insertaban los campos, de igual manera se comportan los elementos si quisiéramos insertar una fila. Entonces, acá nos aparece el gasto, el incremento que se hizo. Aquí aparece la fórmula en la que el gasto 3 se incrementa, por ejemplo, 50% con respecto al gasto 2. Entonces, ahí estaríamos hablando de un ejemplo de elemento calculado. Ahorita ya se desactivó nuevamente. Y veíamos en el orden de resolución que ahora sí ya nos aparece. Cuando tenemos solamente campos calculados, no nos aparecen órdenes de resolución. Pero ahora hemos agregado un elemento, una fila, a la tabla dinámica, sin tocar la tabla de origen. Y ahora podemos seleccionar esa orden de resolución, ¿verdad? Y claro, si ya no la necesitamos, pues la podemos eliminar. Y habíamos visto también crear la lista de fórmulas. Entonces se nos crea una hoja. Ayer nos creó las fórmulas del campo calculado que hicimos, pero ahora, como lo que hicimos es un elemento calculado, pues ahí nos aparece la fórmula. En el caso de que ya se quiera ver a detalle cuál fue la modificación que se le hizo a la tabla dinámica. ¿Qué más tenemos? Ahí están, por ejemplo, los gráficos que los veremos más adelante. Y habíamos visto también estos botones de mostrar. Aquí está también la pestaña diseño en la que podemos elegir subtotales. Por ejemplo, si yo ahorita tengo esta tabla dinámica seleccionada y si yo presiono no mostrar subtotales, vamos a ver una tabla de las que teníamos en la práctica. Vamos a ver, por ejemplo, voy a pasar, digamos, departamento, quizás lo voy a pasar para acá. A ver, aquí no me permite hacer modificaciones, digamos. Mostrar todos los subtotales en la parte inferior del grupo. Pues ahí vio usted que lo que hizo fue mostrar su total en la parte inferior del grupo, ¿verdad? Entonces ahí nos deja el total de administración. Esta tabla está representando el número de empleados. Esta fila no estaba, entonces acaba de agregarla porque se le seleccionó mostrar los subtotales. Si se selecciona mostrar todos los subtotales en la parte superior, pues hace exactamente eso. Muestra los subtotales en la parte superior de la tabla dinámica. Están los totales generales, desactivado para filas y columnas. Activado para filas y columnas. Aquí no vemos como mayor cambio. Vamos a ver en esta tabla. Activado solo para filas, pues ahí deja nada más los datos de acá y quita los que tenía acá los subtotales, en los totales generales. Y luego activado solo para columnas, ahí vuelve a mostrar el total general de la tabla dinámica. En el diseño de informe, pues aquí vamos a ver qué sucede. Se dice mostrar en formato compacto o. Vamos viendo, ahí pudo ver usted la diferencia, notar la diferencia entre mostrar en formato de esquema, mostrar en formato de tabular, lo vamos a hacer, por ejemplo,
en esta tabla. Mostrar en formato tabular, vea que el cambio que se obtuvo. Repetir todas las etiquetas de elementos, veámoslo en una tabla, por ejemplo, acá. Repetir todas las etiquetas de elementos. No repetir etiquetas de elementos. Las filas en blanco, ahí hay una fila en blanco. Aquí dice insertar línea en blanco después de cada elemento. Como para hacer un poco la separación, tal vez para verlo un poco más claro. Y quitar línea en blanco después de cada elemento, pues hace exactamente eso. Encabezados de fila que están seleccionados. Encabezados de columna. Las filas con bandas si se quisiera y las columnas con bandas si se quisiera. A veces visualmente eso ayuda mucho. De hecho, por eso la pestaña se llama diseño, ¿verdad? Porque esto es más formato, es más apariencia. Y luego que dentro de los estilos, igual ustedes pueden cambiar alguno de los estilos. El que mejor le vaya, el que mejor prefiera. Hay algunos, por ejemplo, como este, que son como un poco más sencillos. Estos de medio, que por ejemplo aquí le están sombreando tanto la parte del encabezado como la del total general. Y esto pues va a depender de cómo quiera elegir usted el estilo. Por ejemplo, cuando queremos insertar una tabla dinámica, aparecen algunas opciones más. Si quisiéramos, por ejemplo, algunas veces hay bases de datos que están como ligadas entre una tabla y otra. Por ejemplo, aquí tenemos fecha, código, nombre, apellido, edad, departamento. Digamos que en algunas ocasiones aparecen departamentos como en otra hoja. Y digamos que aquí solo para saber, ahí ya sabemos que se están repitiendo los departamentos. Entonces, solo como para saber cuáles son, ya hemos utilizado esta función que se llama únicos de esta matriz departamento. Voy a seleccionar la matriz departamento y F4F153 y voy a presionar Enter. Y se están repitiendo los departamentos y únicamente hay tres. Entonces, algunas veces me voy a llevar estos datos para otra hoja, como para acá, por ejemplo. Solo que le vamos a quitar la fórmula porque solo quería los valores. Entonces, aquí solo vamos a pegar los valores. Y esos son los únicos tres. El encabezado de este es departamento. Entonces le voy a poner departamento. Y ahí le vamos a poner un ID, por ejemplo. Y digamos que ese departamento le vamos a poner departamento 01, departamento 02, departamento 03. Algunas veces así están como estructuradas las bases de datos. Entonces, aquí, por ejemplo, ya no encontraríamos como el nombre del departamento, sino que el ID del departamento, porque ya hay otra hoja que dice que el 1 es administración, que el 2 es marketing y que el 3 es comercial. Entonces voy a hacer una pequeña modificación en esta tabla y voy a utilizar el reemplazar. Entonces voy a buscar este que se llama administración, lo voy a buscar y lo voy a reemplazar con D01. Y los vamos a reemplazar a todos.
y ha hecho 44 reemplazos. Marketing. Marketing es el 2 y comercial es el 3. Entonces busco el siguiente departamento, que es el departamento 2. Hago los reemplazos y ha hecho 42 reemplazos. Busco el siguiente, que solo son 3 departamentos, y ese es el departamento 3. Entonces se han hecho los reemplazos necesarios. Aquí yo, ya no aparece el nombre como tal, sino que aparece el código, que está detallado en la siguiente hoja. Lo mismo podemos hacer para cargo, por ejemplo. Voy a borrar esto y no me afectaría la parte de la siguiente hoja. Lo mismo podemos hacer para cargo o para sucursal. Únicos, por ejemplo, para cargo. Y allí pues me dice que los cargos están repetidos, pero que solo son 2, 4, 5 cargos los que se están usando. Entonces me lo voy a llevar a otra hoja y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un pegado de valores. Y ahí tenemos el ID del cargo. Y le vamos a poner C01. Y haríamos lo mismo que nos busque asistente y ese va a ser el C01 que los reemplace. Luego que nos busque ejecutivo. El 2. Buscar vendedor. ID 3 para ese cargo. Director administrativo. Ah, no lo reemplazó. Ahí está. Director. Y administrativo. Entonces, en algunas ocasiones las bases de datos están así, están con códigos, pero el detalle está en otras hojas. Entonces, vamos a hacer tabla estos departamentos. Control T. La tabla tiene encabezados y a esa tabla la vamos a nombrar como departamentos. Deptos le voy a poner abreviado. A la hoja 6 igual vamos a seleccionar. Vamos a crearla como tabla. Control T. La tabla tiene encabezado. Y le vamos a poner a esta tabla que se llame cargo. Y a esta base de datos completa igual la voy a convertir en tabla. La tabla tiene encabezado. Y le vamos a llamar a esto vendedores. Aunque está reflejando sueldos, pero vamos a llamarle vendedores. Tenemos tres tablas. Esta tabla que se llama vendedores, que sería la base de datos original. Esta base de datos que se llama cargo, donde están reflejados los códigos y los códigos de departamentos que se llama DETOS. Entonces, por ejemplo, aquí en datos hay una herramienta aquí en datos, en las herramientas de datos que se llama relaciones. Dice, crea o edita las relaciones entre tablas para mostrar los datos relacionados de distintas tablas del mismo informe. Entonces, aquí pues nos aparece
para que creemos la relación. Solo quiero ir a revisar las otras tablas. Ajá, aquí como no se han actualizado, no han cambiado, pero nos interesa esta ahorita. Voy a presionar aquí donde dice relaciones y voy a presionar aquí donde dice nuevo. Entonces aquí me dice que vamos a crear la relación. Seleccionar las tablas y columnas que desea utilizar para esta relación. Hemos relacionado tres tablas. Esta es la tabla de datos original, la cual tiene que tener un campo en común con otra. Y ya nos dimos cuenta que el campo en común es el ID del departamento con esta hoja que tiene el ID del departamento. Esta base de datos tiene el ID del cargo y esta base tiene el ID del cargo. Entonces, para poder relacionar una tabla, tienen que tener un campo en común. Entonces, venimos y las relacionamos en nuevo. Y voy a relacionar la tabla que se llama cargo. A ver, voy a cambiarle el nombre a las hojas para que saber que la hoja 6 tiene cargo y que la hoja 5 son los deptos, que de hecho esos son los nombres que les puse a las tablas. Entonces, haciendo la relación nuevo de la tabla, a ver, de la tabla original que se llama vendedores, la columna externa, la tabla vendedores tiene el campo que estoy relacionando. Voy a relacionar cargo, por ejemplo. De la tabla vendedores original estoy seleccionando cargo. Y la tabla relacionada va a ser la que se llama cargo, que así le pusimos. Y la columna relacionada va a ser, aquí va a ser el cargo, porque acá tiene el código. En la tabla vendedores, esta columna tiene el código. En la tabla cargo, esta columna tiene el código y esta columna tiene el nombre. Entonces, lo voy a relacionar así. Usted puede hacer las relaciones de acuerdo a cómo usted las vaya necesitando. Entonces, la tabla vendedores tiene su campo cargo que tiene el ID. Y la tabla cargo tiene estos dos campos y la descripción se encuentra en cargo. Entonces, voy a presionar aceptar y se está creando la relación. Ahí ya se creó la relación, en la que igual podemos ir a modificar. Si ya no queremos la relación, la podemos desactivar o eliminar. Entonces, digamos, ahí está creada una relación. Voy a presionar cerrar. Entonces, ahí pues ya hay una relación. Si yo voy a insertar tabla dinámica, aparece desde modelo de datos. Antes aparecía inactiva. Ahora está activa porque hay una relación. Entonces, igual, yo puedo hacerlo de aquí o de la manera que siempre hacemos la tabla dinámica y me voy a llevar la tabla dinámica a una nueva hoja de cálculo. Y aquí hay una opción. Elija si quiere analizar varias tablas. Agregar estos datos al modelo de datos. Voy a activar esa casilla. Porque ya en el ejemplo hemos relacionado tablas. Aceptar. Entonces acá me aparece la tabla vendedores con sus campos, con lo que tiene la tabla vendedores. Entonces ahí podemos cruzar. Vamos a ver acá. Aquí aparecen todas. Aparece la pestaña activo, si podemos llamarle pestaña.
Y aquí aparece todas, en las que nos aparecen las otras tablas, que usualmente cuando tenemos una tabla dinámica normal, no aparecen esas dos opciones. Pero con la relación, está en esta hoja, aparecen estas dos opciones de todas las tablas. Entonces allí es donde podemos relacionar y jalar campos de cualquiera de las tablas relacionadas. Entonces, por ejemplo, tomando como lo primero, dice cantidad de personas por departamento. Si yo hago lo mismo, me voy a ir a la tabla de vendedores, voy a tomar el código, voy a hacer la configuración que es un recuento. Y de la tabla cargo, que es la que he relacionado, voy a seleccionar el cargo. Entonces, vamos, aquí nos aparece. A ver si seleccionamos. A ver, si selecciono de vendedores, si selecciono cargo, nos aparece los códigos porque así se los reemplazamos, así se los sustituimos. Entonces, nos aparecen las tablas, cosa que no pudiera ser posible si no tuviéramos la relación entre ellas, si no hubiésemos hecho la relación. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar aquí, ajá, he seleccionado cargo y me ha dejado los, esos en blanco, ya sabemos la razón por qué la deja. Entonces, vea, de la tabla vendedores seleccioné cargo, que es el campo relacionado de la tabla. Cargo, relacioné el cargo que es el campo relacionado. Entonces ahí nos aparece el código y los cargos, ¿verdad? Está, por ejemplo, para aquí están los códigos. Las descripciones, entonces, nos han aparecido los cargos y las descripciones. Entonces, así también es como podemos, y digamos, no he relacionado otro campo más, sin embargo, puedo seleccionar, por ejemplo, eso mismo, ¿verdad? La suma del sueldo. Entonces, quería hacer la relación de las tablas para que ustedes también puedan tener tablas dinámicas, no solo de una tabla, sino que de varias tablas, pero teniéndolas vinculadas con algún dato que esté relacionado con ellos. Igual puedo ir a crear una relación. A ver, por ejemplo, aquí nos hace falta relacionar los departamentos, solo hice una relación. Recuerde que está en la pestaña Datos, en la herramienta que se llama Relaciones. Allí ya está, que está relacionado vendedores con cargo. Si quiero otra relación, la puedo hacer. Nuevo, la tabla Vendedores, que es mi tabla principal. La columna, que para este caso es el departamento, relacionada con la tabla Deptos, y la columna que lo relaciona, la descripción la tiene el departamento. Está creando la relación, ahora ya están dos relaciones hechas. Y venir, por ejemplo, vamos a ver algunas de las tablas anteriores. Voy a dar un actualizar, a ver si se actualiza. Ajá, ahí está. Vea que ahora ya no aparece
la descripción del cargo o del departamento o, del, o lo, de lo que sea de la sucursal, ahora aparece el cargo y ahí hice una actualización porque se cambió la tabla original. Entonces, por ejemplo, aquí en los departamentos, yo selecciono departamento y vamos a ir a seleccionar aquí a la tabla donde hicimos la relación, el campo departamento. Entonces, por ejemplo, vemos qué sucede si lo pasamos del cargo para acá. Aquí tenemos el código, aquí tenemos, vamos a seleccionar de la tabla cargos, la tabla departamento y la tabla vendedores. Ok, departamento y cargo. Aquí si seleccionamos eso, a ver, estando ahí en blanco. Ya teníamos los nombres. Solo voy a quitar esto un momento. Y voy a seleccionar nuevamente. Vamos a ver. Aquí lo que estamos mostrando únicamente es que se, la relación o los campos que se han relacionado para los distintos códigos o distintas tablas relacionadas con una tabla original. Entonces, eso también usted lo puede practicar de que en sus tablas no solamente puede usar una, sino varias tablas relacionadas para que usted lo pueda poner en práctica. Vamos a llegar hasta acá y feliz descanso. Mañana no los veo, los veo el jueves. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.